Esto es Compart Game. ¿Qué pasa, compars? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, compars, estamos aquí en el último episodio de Dropper. Esto, os estaréis preguntando por qué estoy mirando, digamos, a otro sitio y no ahora, ¿no? Donde yo tendría que estar mirando. La razón es que estoy haciendo el 2.0 con el móvil, entonces me resulta más fácil y más cómodo verme a mí mismo mientras estoy hablando. O sea, es un poco tontería, pero es lo que hay, ¿vale? Y bueno, como os dije, en el cuarto episodio, si llegábamos a 200 me gusta, pues lo iba a hacer en 2.0 y aquí os lo traigo. De hecho, creo que llegamos a superar los 200 con un total de casi 300 me gusta, me parece, creo que sí, no estoy seguro. Pero la verdad que muchas gracias, compas, por apoyar tanto los vídeos de esta manera. Ya sabéis que dentro de poco también me tocará hacer el especial 10.000, que tengo que prepararlo todavía, así que en el momento que tenga todo listo, le daré caña, ¿vale? Y bueno, sin más cháchara, compars, vamos a darle caña ya a los tres últimos niveles que nos quedan. Vamos a subirnos a la vagoneta, madre mía, los nervios son malísimos, ¿eh? O sea, te pones a hacer cosas que no tienen ningún sentido. Pero bueno, como he dicho, son los tres últimos episodios y madre mía, el dropper que nos vamos a encontrar a continuación tiene muy mala pinta, ¿eh? O sea, tiene pinta de desierto este, ¿verdad? O sea, tiene pinta de desierto. Vamos a ver si por aquí vemos algo más. No vemos nada. ¡Ay! Vale. ¿Lo habéis visto, no? ¿Habéis visto uno de los droppers que tendré que jugar después de este? Vale, vamos a ver. Vamos al nuevo dropper y ¡no! ¡Ostras, chaval! Este sí que es largo. Voy a tirarme, más que otra cosa, en plan de prueba. ¿Te imaginas que ahora me lo llego a pasar y todo? ¡Oh, Dios! ¡Mío! Vale, ahora estaréis notando, uy, que me atraganto, como que me oscurezco, ¿no? O sea, cuando muero me oscurezco. Un momento, que voy a coger una luz y de esta manera como que va a ser bastante mejor cuando esté en los momentos oscuros. Vale, creo que ahora bastante mejor, ¿verdad? Ahora se nota más la luz. Madre mía, ahora me está cegando un poco la luz, pero bueno, habrá que acostumbrarse. El caso, madre mía, que ya me iba para otro sitio, ¿sabes? Esto no tiene ningún sentido. Bueno, el caso es que parece ser que tenemos que caer más que otra cosa por el centro, porque por ahí es donde está el dropper, así que lo que voy a hacer va a ser volverme a tirar por esta zona y ahora... Va a estar chungo, más que otra cosa, porque son los tres últimos droppers y claro... ¡No! Madre mía, Dios, ¿qué dices? ¡Qué mentira más grande, por favor! Vale, vamos a volverlo a intentar por el mismo sitio sin matarme, porque... porque me estoy matando. Vale, vamos a ver, vale. Es que claro, cuando me ha dado el primer golpe... He tenido una sensación como de decir, bueno, esto no está bien hecho. Es que soy tonto, tío. Voy, me caigo donde está la viga. Madre mía. Vamos a ver, creo que el micrófono está bien puesto. Ay, que no me daba cuenta de que estaba cayendo. Madre mía, o sea, los 2.0 son muy nerviosos. Voy a ponerme bien porque, madre mía, del amor hermoso. Vamos a ver. Voy a volverme a tirar por esta parte. Y ahora es cuando he hecho para adelante. No, tío. Es que no puede echar para adelante. Es que no puede, le pesa tanto el culo que no puede hacerse. No puede echar para adelante. Vamos a ver. Y si me tiro bastante por la parte delantera. Es decir. No llegaba. Vale. Retiramos la idea. Yo creo que por ese sitio por donde he estado cayendo, creo que es buen sitio para intentar pasárselo. Todavía es que no he encontrado ni siquiera el punto. Es que si tuviera el punto, dice, vale, ya tengo la partida. Pero es que todavía no lo he encontrado, ¿veis? Y detrás del todo tampoco es muy buena idea. Voy a ver si por esta parte... Vale. Vale, ya está, ya tengo ahí el punto. Lo tengo ahí. Madre mía, cómo tengo el punto, vale. Lo volvemos a intentar. Por aquí, por ahí. ¡No! No, ese no era el punto. Y es que me equivoco bastante porque claro, las vigas se parecen tanto. Venga, tío. Cuando termino de hablar siempre me parezco a esto de los tíos del campo que empiezan... ¡Antonio! ¿Sabes?
Es una cosa un poco rara, pero es lo que... Vamos a ver, compa, madre mía, qué mal, ¿eh? Qué mal, por favor, qué mal. Tengo que volver a pillar el punto, que lo estaba pillando, pero... Ya te digo que esto, entre que tiene un poco de lag, me estoy dando cuenta. Otros días va bien, pero es que hoy va mal. ¡No! ¡No, tío! ¡Qué mentira más grande! ¡Qué mentira más grande, chaval! Y ahora, creo que era por aquí el punto, efectivamente. Sí, era por aquí, vale. Entonces es por la izquierda, de acuerdo. Vamos a volverlo a intentar. Por aquí, ahí estamos. ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¡Toma ya! Falta. Aquí estaba, míralo el tío, como lo tenía escondido, ¿eh? Me habéis dicho los comentarios, bueno, algunos que otros, no todos, que dejara lo que son las esmeraldas en el cofre del Ender, pero sinceramente no lo creo necesario, ya que tengo puesto lo que... Mientras él me va poniendo la vagoneta y todo eso, no creo que sea necesario, ya que tengo puesto los permisos de conservar inventario, así que no hay ningún problema respecto a eso. Segundo dropper, compars, que hacemos en este último episodio de dropper. Y según como os dije en el primer episodio, creo que lo dije también, me han preparado una sorpresa final, que no sé cuál será, pero tengo ganas de verla. O sea, yo creo que esto es lo que ha motivado bastante a todo el mundo. ¡Hola! ¿Esto qué es, tío? ¿Qué aquí no hay ningún cartel ni siquiera que diga en plan como el otro? ¿Os acordáis que decía... como el de los símbolos, por ejemplo, que tenías que caer? Pues aquí no. Vale, imagino que será tirarse en el azul, ¿no? Hombre, me gusta más el rojo, ya que mi canal es rojo, pero voy a tirarme en el azul. Vale, no, este parece facilito. Parece. Otra cosa es completarlo. Vale, vamos ahí, no, para adelante. Es que es fácil, pero hasta que no coges el puntillo, pues como que te cuesta, ¿vale? Ahí estamos. Perfecto, me lo he pasado. Segundo nivel que me paso. Sí, señor, esto era un coche. Hola, qué chulo, ¿no? Oye, esto lo han diseñado mal, porque al fin y al cabo no tiene... Te imaginas en plan, han hecho una mesa ahí dentro. No hay nada. La han hecho nada más que por decoración, pero buena idea, la verdad. Son como tanques o coches, ¿no? No, son coches. O sea, si fuera un tanque tendría algo por aquí en medio, un palito más largo. Eso sí que sería un tanque, pero bueno. El caso, segundo nivel completado, como he dicho. ¿Por qué no se me abre el cofre? Ahora. Vale, y tenemos la esmeralda número 14. Ojo que solo nos queda el último. Ya sabéis que el último suele ser siempre el más peligroso y el que más nos cuesta. Así que vamos a ver esto por aquí. Voy a coger las vagonetas. Ahí estamos. Y ahora, para adelante. ¿Qué ha pasado? Vale, parece ser que he puesto mal la vagoneta y es por ese motivo por el que ha pasado eso. Pero bueno, última. ¡Hala! ¿Y eso? Oh, no me digas que esa era la sorpresa que me habían preparado, porque ya la he visto. Bueno, imagino que a lo mejor es la sorpresa, lo que pasa es que han puesto algún cartel o algo ahí, una dedicatoria, digo yo, ¿no? No sé, son ideas. Pero vamos allá, compas. El último dropper, o sea, el último que nos queda. Vale. Antes de que digas nada, te estarás preguntando, compas, te veo el pelo diferente. Psst, calla, te voy a explicar. Resulta de que estuve editando el vídeo, o sea, todo lo que habéis estado viendo hasta ahora ha sido grabado el jueves, ¿de acuerdo? Y lo que estáis viendo ahora está grabado viernes, porque resulta de que justo cuando llega este momento, lo que sea pasó con la edición, que no quedó bien. Así que he tenido que pedirle a Retos otra vez que pusiera el mapa de tal manera que... pues esté por donde yo estaba. Entonces, el final ya lo he visto y demás, pero como vosotros no lo habéis visto, pues aquí os lo traigo, ¿vale? Tenía pensado dejarlo sin hacer esa última parte en 2.0, pero obviamente no me parecía justo, ¿no? Ya se supone que todo el vídeo era 2.0, así que aquí os lo traigo. Y sí, me he cortado el pelo, ¿vale? O sea, justo ya lo dije, creo que lo dije en el vídeo anteriormente, que estaba grabado de ayer, que lo habréis visto hace un momento, que me iba a cortar el pelo porque lo tenía largo. Pues ya está, ya me lo he cortado, ¿vale? Así que... dicho esto, compar, me pongo mi micrófono de la suerte. Este micrófono, cada vez que jugaba dropper, me lo ponía porque me traía como buena suerte, no sé. Pero en fin, son cosas. El caso, me voy a tirar de golpe. O sea, me voy a tirar de golpe porque yo lo hago, ¿vale? Así que vamos a darle caña. Por cierto, también el ángulo notaréis que es diferente, ¿vale? Creo que antes estaba aquí más para abajo, ¿de acuerdo? Y ahora lo he puesto más hacia arriba porque queda mejor, ¿vale? Es que antes estaba así. Entonces, no, ¿vale? Es mejor un poco a esta altura, que está bastante mejor.
Dicho esto, compas, ahora sí que sí, voy a intentar pasármelo, o sea, voy a intentar pasármelo a la primera, venga, vale, voy a coger carrerilla. Uy, casi me caigo. Y vamos allá, una, dos y tres, vamos, vamos. Oh, 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 oh. ¡Lol, chaval! O sea, he estado súper cerca. Súper, vamos. Que es que solo me faltaba un poco más para atrás y lo tenía hecho, ¿eh? Vale, voy a intentarlo otra vez de nuevo. Ahí estamos, perfecto. Ahora para adelante. ¡Qué bueno, chaval! O sea, me acuerdo, o sea, cuando lo jugué, ¿vale? Que esta parte no la voy a subir porque... Bueno, me refiero a la que no se grabó bien. Yo creo que me tiré como unas 30 y pico de veces. Al final lo conseguí, desde luego, porque era, tenía un poquito de facilidad también. Pero esto me lo ha pasado a la segunda, o sea, madre del amor hermoso. Bueno, vamos a ver el final como es, que no lo habréis visto vosotros. Yo, sin embargo, sí que lo he visto. Y como veis, pues al final lo que es la, el diamante no lo he utilizado. El diamante, recordad que era el bonus. De tal manera que si había un nivel que ya no me pudiera pasar, el bonus, pues me hacía pasar este nivel fácilmente. Así que venga, vamos a ver qué es lo que nos encontramos aquí. Yo ya lo sé, pero bueno. Dice, felicidades, te has pasado el mapa. Eso significa que eres un pro del dropper. Toma ya, que es, soy así. Soy un pro. Gracias por jugar, compar. Creadores, Retos41SP, FIFA7Star y Hasago234. Un saludo y muchas gracias a los tres por haber creado este mapa de Dropper, que desde luego me lo he pasado muy bien. Son 5 episodios que, de verdad lo digo, hemos pasado buenos momentos. Y dice aquí, pon tus trofeos en los cuadros. Pues venga, vamos a poner aquí el 1, perfecto, el 2, 3, 4, 5, vale, y ahora tengo que coger por aquí el 6, el 7, el 8, creo que el 9 es este. Sí, 9 y vamos a poner esto así, vale. Entonces, era el 6, el 7, el 8, el 9. Vamos a poner aquí el 13, el 10 aquí, el 11 y nos faltarían estos 3. Vale, sería el 15, el último, el 12 y el 14. Yo lo hago todo al revés, ¿sabes? Porque soy así de chulo. Y luego, a ver, eres una máquina. Tengo una espada de diamante. Oye, la espada de diamante estaba de antes. Creo que sí, ¿no? Lo que pasa es que no me habré dado cuenta. Bueno, voy a coger mi espadita de diamante, aquí, mira qué guapo que soy con mi espada de diamante. Madre mía. El caso, vamos a ver la última parte final, que está bastante chulo, ya lo aviso. Y pone aquí, no lo voy a enseñar ahí tan de pronto. Pone creadores. Estos son los creadores, ¿vale? Lo que vamos a ver. Dice, todos somos un equipo. Bravo. Bueno, aquí tenemos al señor Retos41SP, ¿de acuerdo? Esta es su skin. Y no sé si estará por aquí en espíritu o algo. ¡Míralo! Pues te lo digo, el tío parece que me escuche y todo. No sé, no me está escuchando, ¿verdad? No me escucha. Entonces tiene algún poder por ahí oculto que nos está ocultando a todo el mundo. Pero bueno, este es el señor FIFA 7Star, ¿de acuerdo? Esta es su skin. Y luego aparte también tenemos aquí al señor Hasago234, que es otro creador. Y luego este que no sé quién será, o sea, si me lo podéis decir en los comentarios os agradecería bastante. No, es broma, todos sabemos que no, de verdad soy yo, esta es mi skin, míralo, ay qué mono que soy. Sí que es cierto que en mi skin real me he puesto moreno, vale, porque he ido a la playa, pero en este caso pues no fui a la playa, me fui a Noruega y pasé un invierno, pues que ya veis, que me he quedado blanco. Y bueno, aquí pone en el cofre, coge un mapa y verás los droppers, ¿vale? Vamos a ver los droppers, que bueno, no es que se vea mucho, pero bueno. Estos son, ¿vale? Mira, por cierto, todavía no, como no han arreglado todavía lo de las manos, pues no tengo las manos del Steve. Pero el caso, aquí tenéis los droppers, ¿vale? Y voy a hacer un breve corte para que si escucha el creador, pues si quiere decir algo. Así que vamos a ver qué es lo que dice, porque esto no lo hice yo cuando grabé el video file, así que ahora nos vemos. Y bueno, Retos, ¿qué quieres bueno, decir? ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir hola o adiós? ¿Quieres decir hola o adiós? Bueno, pues la verdad es que el mapa lo hicimos desde el principio para ti, pero bueno, las skins fue una parte que, bueno, nos costó mucho, pero bueno, al final se consigue.
Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, me da que FIFA 7 está conectado, ¿verdad? No sé. Pero bueno. Pero bueno, en nombre de todos, ¿no? Que gracias por jugar, ¿no? Claro, claro. Pues bueno, compas, este ha sido el último episodio de Dropper. Lamentamos haber llegado hasta el final, pero es lo que hay, ¿no? Todo lo bueno llega a su fin. A lo mejor retos, pues sus amigos pues nos vuelven a hacer algún mapa nuevo de Dropper, quién sabe. Pero sea como sea, compas, espero que os haya gustado este vídeo, esta serie de Dropper. Recordad que si es así, pues puedes dejar un me gusta, que se agradece un montón, un comentario también. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Saludos, feliz diversión y hasta pronto, compas. Adiós, nos vemos. Nos vemos. Si quieres despedirte de retos, puedes despedirte, es gratis. Es gratis. Los pago, los pago. Pues adiós.